40. España, América Latina, los 40 Global Show. Qué ganas tenía de tener aquí a esta pareja después de todo lo que les hemos admirado y hemos estado ahí aplaudiéndoles en los últimos tiempos a través de las redes, porque claro, no había posibilidad de estar juntitos, pero hoy sí que estáis aquí en el estudio. Bienvenidos a Beatriz Luengo y Otuel. Hola a los dos. Aquí en la casa, muchas gracias. ¿Cómo estáis, queridos míos, de mi corazón? ¿Bien? Pues muy bien, dando vueltas por el mundo con este GPS. Exacto, estáis ahí, o sea, reubicando, ¿no? Estamos recalculando. Exacto, estamos recalculando la ruta hacia nuestra vida casi casi anterior a lo que hemos tenido que pasar con todo esto del COVID y demás. Sí. Bueno, lo primero, enhorabuena de todo corazón por ese estupendo premio Grammy. Gracias. Que ganasteis con vuestra patria y vida, que es lo que estáis reclamando para tu tierra. Yotuel, incansablemente luchando por Cuba, siempre con ese acento cubano que nos conocimos. Bueno, cuando tú llegaste por primera vez a España con tu banda Orishas, que tanto compartimos con tu grupo de hip hop, maravilloso, y donde ya teníais ahí una canción que decía lo cubano, y ahora pues esto, con esta patria y vida, que tantas alegrías, precisamente reclamando justicia, habéis conseguido tanta alegría para la gente cubana de todo el planeta. Sí, nada más ha vuelto un himno por los derechos humanos. Y nada, estamos súper felices. Ha despertado una ola de canciones pues en ese estilo en toda Latinoamérica, aquí música, en España. Y con música. Porque la música pues tiene que ser un transformador social también, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y tú que siempre has sido una luchadora nata ante las injusticias, ¿verdad? Especialmente ante también, bueno, pues lo que estamos por desgracia viviendo en las últimas, ya iba a decir semanas, que llevamos con lo que está pasando en este planeta. Seguro que sois dos personas como humanitarias, que os conozco perfectamente, preocupadas por la situación, ¿no? Sí, de hecho estamos haciendo acciones para recaudar para Ucrania. De hecho, mañana, me voy a hacer a recaudar fondos de alimentos, de ropa. Ajá. Productos de bebés, que les hace falta de todo. Es increíble lo de la crisis humanitaria también que está trayendo esta invasión y esta guerra que estamos viviendo, por desgracia, como digo, en las últimas semanas. Parece mentira que estamos hablando del siglo XXI, ¿verdad, señores? Sí. No, parece que estamos hablando de otros tiempos. Increíble. Por eso hoy en día la música es más necesaria que nunca, para todo, para reclamar, para alegrar a la vida a la gente, para hablar de amor. Y sobre todo eso, sobre todo el amor. El amor, que el amor en tiempos de guerra es mucho más necesario. Esta Beatriz que no para, ¿eh? Todo el rato te está tirando piropos. Tú también ahí, esto es como es recíproco. Me encanta ver lo enamorados que estáis ahí en las redes sociales. Mira, ahora mismo en un laxo te estaba mirando y miro la foto y digo, qué chica más guapa. Y digo, pues sí, vea. Mira eso. Se ha reenamorado ahora mismo de verte ahí en la foto, ¿eh? ¿Has visto? Somos un equipo guay. Sí. La verdad. Aparte, pues me encanta contarlo, pero es que yo le conocí desnudo, Tony. No te esperabas que iba a decir eso. se desnudó, desnudó su corazón su ante alma, mí. Su alma, o sea, no, sí. Desnudo. A ver, desnudo. Un momento, Desnudo. Esta parte no me la había contado a mí nunca, Y mira que hasta compartimos hijos en el mismo colegio, de dejar al niño por la mañana en el cole y tal. Sí, sí. Pero, ¿cómo que le conociste? De hecho, pido a la gente que se hayan conocido directamente desnudos que te lo pongan, ¿sabes? Que te lo escriban ahí, porque quiero saber si más gente la ha pasado. Ah, muy bien. Pues nos conocimos como actores en una serie, Un Paso Adelante, que aquí en España fue muy importante. Ajá. Y entonces me dijeron, mira, vete a conocer al chico que va a entrar a hacer de tu novio. Entonces entré al vestuario, la puerta estaba abierta y lo último que me esperaba es que me lo iba a encontrar desnudo. Estaba probando la ropa, entonces, Tony, yo te puedo decir que le... Dios nos trajo al mundo así. Claro. Sí, ya. Entonces yo te puedo decir, hijo, le quiero porque un montón de cosas espirituales, pero yo creo que la razón es que la primera imagen es la que queda ahí. Pero en caso de... Dime cómo conociste a tu chico y si lo conociste desnudo. ¿Cuál fue tu primera imagen? Estoy seguro que ahora debajo de los comentarios de esta entrevista empezará todo el mundo a comentar también que haya conocido a su pareja desnudo. A ver, estaba en ropa interior, pero sí, bueno, está ropa interior, sí.
Bueno, bien. Hablemos de música. Bueno, bien, vale. ¿Por qué estabas hablando de este tema? Amigo? Si venimos a hablar de música, ¿no? ¿En qué momento nos fuimos? ¿Se nos fue el GPS? Recalculando. Vamos a hablar de recalculando GPS para hablar de nuestro nuevo single, que como bien me decías, es muy melódico, pero también tiene mucho urbano. Sí. ¿Cómo ha ido la grabación de este tema y cómo ha sido la preparación del tema de este año 2022 de Beatriz Luengo y Otuel unidos? Pues muy guay. Mira, ha sido un año que hemos estado además componiendo, bueno, para Cristina Aguilera, para Camila Cabello, para el nuevo disco que sale, que además tiene una canción con YouTube. Un temazo tenemos. Y... el nuevo disco de Camila. ¡Qué bueno! Y con Paradarel y Mafio, bueno, hemos estado haciendo como muchas cosas. Conexión cubana ahí, on fire, ¿eh? Sí, sí. Vamos. ¿La vas a adelantar? No, está cantando Habana. Y entonces nada, pues eso, surgió esta canción, GPS. Y la verdad, es muy nuestra, es nosotros como un equipo, inspirados además en Gala y Dalí, mi último libro que habla de 12 parejas espectaculares, algunas que se dieron su lugar y otras que no. Gala y Dalí son mis favoritos. Claro. Y entonces el equipo, me parece que en la pareja hay que contarlo, celebrarlo, y dijimos, vamos a hacer esta canción. Y después nos la querían quitar para otros artistas. Sí. Cuando hicimos la canción, una de las personas que me vino a la mente fuiste tú, en esa canción. Bueno. Te lo digo porque... Cuéntame eso. No, te lo digo porque esta canción habla del equipo, de la pareja, del trabajar en perfecta unión. Y yo sé que tú y tu esposa son así también. Es que tú lo muestras muy bonito. Lo he vivido contigo, lo hemos visto en la escuela de unos niños, y al final creo que los equipos merecíamos una canción así, porque al final uno va recalculando hasta que el GPS llega a esa dirección y tú dices, tú en el corazón dices, esta es la dirección que estás esperando. Y a partir de ahí arrancas con ese equipo a hacer una familia, a emprender ese plan de vida, amigos, a edificar esos sueños en conjunto. Y yo sé que tú compartes también eso con nosotros. Absolutamente. Esos amigos que se vuelven familia. Uh-huh. Y que los encuentras y que después las cosas que te pasan vas viendo que tenías que encontrarte con ellos por algo. Uh-huh. ¿Cuántos amigos tienes aquí en España que han estado, mientras habéis estado en Estados Unidos, y con tu embarazo en la distancia y demás, y han estado ahí súper pendientes y todo el rato entraban, porque vamos, lo vivo en persona. Cada vez que ha pasado algo relacionado con Beatriz y con Yotuel, salen ahí todos los artistas de España. Todos, madre mía, todos, ¿eh? Sí. Y además, déjame dar un saludo muy especial a la web de los 40, por favor. Es por que supuesto. Soy fan, porque es que se portan de maravilla. No vivo en España y siempre me están dando seguimiento a todo. Los posts que pongo, a veces hasta como absurdo, solo de una opinión, y ellos me hacen una noticia. O sea, son súper queridos, los mando un beso. Y les quiero felicitar porque se curran el contenido, las fotos. Mucho, mucho. Me acuerdo un día que me pusieron una foto que dije, Dios mío, esa foto, qué horror. Y les dije, ¿me la cambiáis? Y me la cambiaron. Eso es muy guay. Nos anda de nuestro equipo digital de los40.com, a los que mandamos desde aquí, por supuesto, todo nuestro cariño y abrazo a nuestros, mira, ves, compañeros que son familia ya, ¿eh? Es compañeros y hermanos que son, vamos, totales. Habla de sus opiniones, pero es que ella levanta. Ella coge una foto de la gente que se mete filtros y tal, que cambia por completo la cara y dice, hoy voy a hacer mi reflexión del día. Sí, claro. Y cuando te das cuenta ya tienes a tu Instagram ahí comentando. Y me meto unos líos. Bueno, que te quiero decir una cosa. Uno de mis grandes líos, que fue Hawaii Girl, esa respuesta Hawaii de Maluma, que no lo había hablado con nadie, pero le preguntaste a Maluma. ¿Pero quién se lo dijo a Maluma? ¿Quién se lo dijo a Maluma? La semana pasada en los premios Lo Nuestro le vimos, nos cruzamos, nos saludamos, súper cool. Y entonces él me dijo, me preguntaron por la versión. Digo, el que te preguntó es mi amigo, no te lo tomes mal, pero... Y entonces es muy querido, la has entrevistado muchas veces. Sí. Y él fue muy bonito diciendo que le gustaba también. Y es genial porque la música es eso, ¿no? Es debate, es... Yo pienso que a mí me encanta cuando la gente versiona una canción mía o la hace un cover, es una manera súper bonita de devolverte algo, ¿no? De devolverte una energía, y yo creo que eso fue lo que pasó. Y Maluma es un divino. Estaba en Jamaica, me acuerdo, cuando se lo dije. Estaba justo con lo de 7 días en Jamaica, rodando todos los videoclips y demás. Y dice, me gusta más que la mía. Me gusta más su versión que la mía. Bueno, nos vamos a recalcular ahora nuestra buena dirección, ¿vale? Esperemos que sigan trayendo cosas bonitas y felices para vosotros, para vuestros hijos, todo nuestro cariño. Y
enhorabuena y felicidades de nuevo por ese premio Grammy conseguido por Beatriz Luengo y Jotuel, que aún no habías estado aquí con nosotros para decirlo en el programa. Que además te voy a decir, yo digo, es importante ganarse un Grammy, pero ganarse el Grammy a la canción urbana, porque ganamos canción del año y canción urbana. Ganarse el Grammy a la canción urbana frente a Bad Bunny, que estaba aquí sentado. Y entonces yo lo miraba y yo decía, no, canción urbana no puede ser. Se la va a llevar Bad Bunny. Y la verdad que... Temazo. Y la verdad que súper lindo, pues... Sí, sí. Cuando dijeron Patria y Vida, aplaudió muy bien. Ahora mismo tuvo un déjà vu, que es Tony presentando la... Y la canción número 140 es... GPS para que toda la audiencia siga recalculando. O sea, Tony se inventa en todos los países que nos están escuchando ahora. Sí, Tony se inventa palabras, dice déjà vu es para atrás, pero para adelante pues invéntale un nombre porque déjà vu para adelante. Tiene una visión de futuro. Exactamente, eso puede ocurrir. Un déjà vu futurístico. Puede ocurrir. Bueno, de momento aún no son número uno, pero quién sabe si pronto nos quedamos ahora con GPS. GPS es la nueva canción aquí con Beatriz Luengo y Jotuel. Muchas gracias por estar nosotros en España, América Latina, los 40 gracias. Global Show. Aquí está vuestra casa. Pues muchas gracias. Gracias, Latinoamérica. Vamos. Cuba en la casa, España en la casa. ¡Ay! Un abrazo.